Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 3 de marzo de 2024. Tema: Cristo Jesús. Texto de oro: Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lectura alternada, Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?
Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Juan. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Mateo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y el gobernador les dijo: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban aún más diciendo: «Sea crucificado». Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Rabboni», que quiere decir maestro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: «Paz a vosotros». Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y vosotros sois testigos de estas cosas».
y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo, la verdad. La imagen divina, idea divina o Cristo, era, es y siempre será inseparable del principio divino Dios. Jesús se refirió a esa unidad de su identidad espiritual así: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo y el Padre uno somos. El Padre mayor es que yo. Desde su niñez se ocupaba de los negocios de su padre. Sus ocupaciones eran muy diferentes de las de ellos. Su Señor era el Espíritu. El Señor de ellos era la materia. Él servía a Dios, ellos a las riquezas. Sus afectos eran puros, los de ellos eran carnales. Sus sentidos absorbían la evidencia espiritual de la salud, la santidad y la vida. Los sentidos de ellos atestiguaban lo contrario y absorbían la evidencia material del pecado, la enfermedad y la muerte. Las imperfecciones e impurezas de ellos sentían la reprensión continua de la perfección y pureza de Jesús. De aquí el odio del mundo contra el justo y perfecto Jesús, y la previsión del profeta de la recepción que el error le daría. Despreciado y desechado entre los hombres, fueron las palabras gráficas de Isaías respecto al príncipe de paz que había de venir. Nuestro maestro no enseñó una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y culto, sino la ciencia cristiana, demostrando con obras la armonía de la vida y el amor. Como estudiante de lo divino, revelaba a Dios al hombre, ilustrando y demostrando la vida y la verdad en sí mismo, y por su poder sobre enfermos y pecadores. Las teorías humanas son inadecuadas para interpretar el principio divino inherente a los milagros, las maravillas, efectuados por Jesús y especialmente a su poderosa, suprema, incomparable y triunfal salida de la carne. Los discípulos de Jesús, no habiendo progresado lo suficiente para comprender plenamente el triunfo de su maestro, no llevaron a cabo muchas obras maravillosas hasta que lo vieron después de su crucifixión y comprendieron que no había muerto. Eso los convenció de la veracidad de todo lo que había enseñado. En el camino a Emaús, los amigos de Jesús lo reconocieron por sus palabras, las cuales hicieron arder sus corazones en ellos, y cuando partió el pan. El Espíritu Divino,
que así identificó a Jesús hace siglos, ha hablado por medio del Verbo inspirado, y por medio de éste hablará en toda época y en toda región. Se revela al corazón receptivo y se ve de nuevo que está expulsando el mal y sanando a los enfermos. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó que los llamados milagros de los tiempos antiguos eran demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Las obras de Jesús establecieron su derecho al mesiazgo. Jesús podía haberse apartado de sus enemigos. Tenía el poder de renunciar a un sentido humano de la vida por su identidad espiritual a semejanza de lo divino. Pero permitió que los hombres intentaran la destrucción del cuerpo mortal para que pudiera dar la prueba de vida inmortal. Nada podía matar esa vida del hombre. Jesús pudo entregar su vida temporal en manos de sus enemigos, mas cuando su misión terrenal fue cumplida, verificó que su vida espiritual, indestructible y eterna, era por siempre la misma. Sabía que la materia no tenía vida y que la vida verdadera es Dios. Por tanto, era tan imposible separarle de su vida espiritual como extinguir a Dios. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Jesús obró valientemente en contra del testimonio acreditado de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas de los fariseos, y refutó a todos los opositores con su poder curativo. Las doctrinas creadas por los hombres están decayendo. No se han fortalecido en tiempos de tribulación. Desprovistas del poder de Cristo, ¿cómo pueden demostrar las doctrinas de Cristo o los milagros de la gracia divina? Negar la posibilidad de la curación cristiana roba al cristianismo el elemento mismo que le dio fuerza divina y su éxito asombroso y sin igual en el siglo I. Se puede demostrar que el verdadero logos es la ciencia cristiana, la ley natural de la armonía que vence a la discordia, no porque esta ciencia sea sobrenatural o preternatural, ni porque sea una infracción de la ley divina, sino porque es la ley inmutable de Dios, el bien. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana. El amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto. El gozo no puede convertirse en pesar, porque el pesar no es el vencedor del gozo. El bien nunca puede producir el mal. Que la materia jamás puede producir a la mente, ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, cobijando bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino
en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo, y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. La personificación de la idea espiritual tuvo una historia breve en la vida terrenal de nuestro Maestro, pero su reino no tendrá fin, porque el Cristo, la idea de Dios, regirá al fin todas las naciones y todos los pueblos, imperativa, absoluta y definitivamente, con la ciencia divina. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos. Ver Ciencia y Salud. Página 442. Renglón 33. Y prestarle atención diaria. Científicos cristianos. Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.